Bueno, pues el señor de Huajoyuca despierta la fe de cientos de peregrinos en la Mixteca de Puebla. Carmen Sánchez nos cuenta esta historia. Con música y mucha fe, llegan uno a uno los peregrinos a los pies del señor de Huajoyuca, una de las imágenes católicas más veneradas en la Mixteca poblana. ¿Cuántas veces hemos podido aquí venir, o venimos un día antes o venimos un día después? Pero mientras podamos, seguimos aquí. Yo a mi papá le tenía mucha fe. Esta imagen se podría decir que es una imagen viajera, ¿no? Llega inicialmente al pueblo de San Agustín, un pueblo ya extinto, desaparecido en el año de 1750. Y entonces la imagen pasa a un pueblo contiguo llamado Huajoyuca, y es de donde recibe su nombre. Doña Guadalupe vive a 40 minutos de la cabecera municipal de Tepeji de Rodríguez, pero este día no falta. Agradece los favores concedidos. Yo no soy de acá. ¿Usted viene a visitar? Vengo a visitar, yo soy de Almolonga. Milagroso el señor de Huajoyuca. A lo largo de este día que se celebra al señor de Huajoyuca, a esta iglesia llegan más de 15,000 feligreses, algunos incluso de otros estados. Muy bonito, me dicen que es muy milagroso. Sí, de hecho, muchos peregrinos vienen y esa es como la riqueza de esta feria, que muchas personas de fuera vienen a recibir las bendiciones del señor de Huajoyuca. Recibimos peregrinos desde hoy, mañana y pasado mañana. En la cámara, Brian Mendoza, Carmen Sánchez, Azteca Noticias. Por eso nos vamos a los...